este viernes 3 de junio de 2022. Esta es la información en HoraCero.mx. Por los problemas de la sequía, la producción de maíz se desplomó en 50% en Veracruz. A través de grupos de WhatsApp, mujeres alertan por la inseguridad que se registra en la capital veracruzana. Reportan agresiones en parques y zonas recreativas. Con 38 votos, el Congreso de Veracruz avala el matrimonio igualitario. En la entidad se permitirá la unión legal entre personas del mismo sexo. Desaparecen 2 adultos y 2 jóvenes en el municipio de Rafael Lucio. La Comisión Federal de Electricidad reporta más de 4.300 usuarios afectados en Veracruz por el huracán Ágata. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica chubascos aislados en las zonas montañosas del centro y sur de Veracruz. Es posible que la probabilidad para lluvias disminuya a partir del domingo. Usted encontrará estas y otras noticias en HoraCero.mx.